Tres días después de haber sido desalojados de la 2021 calle de la zona 1, a inmediaciones del Teatro Nacional, lugar que ocuparon durante años, vendedores de mercadería diversa realizaron este lunes una protesta pacífica en donde mostraron carteles con mensajes en contra de las autoridades de la municipalidad, a quienes exigen reubicación y con quienes esperan dialogar este día. Bueno, nosotros lo que estamos esperando es una respuesta positiva de parte de la municipalidad, ya que nosotros somos personas honradas, por lo cual estamos manifestando pacíficamente en esta área. Que sea una petición favorable a nuestra persona, porque nosotros necesitamos ganarnos el sustento de cada día para nuestras familias. Somos personas honradas, no ladrones como se nos generaliza. Había un grupo que había que se dedicaba a vender cosas ilícitas, no lo negamos, pero están desapareciendo y van a desaparecer. Según Álvaro Hugo Rodas, director de obras de la Municipalidad de Guatemala, el desalojo consistió debido a que el lugar es altamente peatonal. Puede usted observar todo este sector, es un área que tiene una altísima circulación peatonal. Esta es un área conectora entre la sexta y séptima avenida con la parte de la Bolívar. Aquí pasa mucha gente caminando. Esto, pues la gente le era imposible caminar en medio de todos los obstáculos que había, todas las ventas. Y además era un área muy insegura. Yo creo que toda la gente que pasaba por el sector daba fe de eso. Lo que está haciendo en este momento es recuperar todas las aceras. Se va a dejar una acera muy ancha, se va a dejar un área para el mobiliario urbano, todo donde hay árboles y donde está todo el mobiliario urbano, los postes de luz, etc. Y vamos a poner más iluminación, estamos reseñalizando, estamos lavando, estamos pintando. Todo el sector, tratando de convertirlo, se está quitando una malla que estaba en el punto, para que sea un lugar mucho más seguro. En la parte ya llegando a la sexta avenida se va a hacer una bahía para buses, se van a poner paradas iluminadas para que la gente que espera el bus la espere de una manera mucho más segura. Entonces la idea es generar todo un corredor peatonal en donde la gente pues pueda circular sin ningún obstáculo y de manera muy segura. Grupos de agentes de la Policía Nacional Civil vigilan el área en prevención de posibles bloqueos de las vías. Nosotros necesitamos seguir trabajando, como le digo, día con día. El sustento lo tenemos que llevar a nuestras casas y ya para esta parte ya no tenemos dinero. Y esperamos una respuesta y una oportunidad de trabajo, que es lo que nosotros necesitamos. Llenos de incertidumbre, los comerciantes esperan una pronta resolución y poder ser ubicados en un área cercana al Teatro Nacional para continuar vendiendo la mercadería. Además, piden a la población guatemalteca que no se les tilde más de vendedores callejeros, porque indican que son vendedores independientes. Para PrensaLibre.com, Kenneth Cruz.